chicos, para sus compañeros que no pueden ingresar. Ya, está grabando. Ya, entonces, una vez que ya lo tenemos inflado y amarradito, no muy grande, no muy grande para que no se les vaya a reventar, ¿no? En este caso, yo, los que tienen la cintita, lo ponen sobre la cinta, sobre el depósito de la cinta. Los que no, como en mi caso, lo voy a poner sobre... Sí me están mirando, ¿no? Sí ven, ¿no? Sí ven ahí lo que estoy haciendo, ¿no es cierto? Ya, los que no tienen, lo van a poner así. ¿Y qué hacemos? Con esta cinta de papel, con la cinta Mackenstein, lo vamos a unir de esta manera. Miren, chicos, cuadradito, y lo vamos a unir así. Lo vamos a sujetar para que no se nos vaya a salir nuestro globito. Miren. Traten de que les quede, ajá, ahí, que les quede parejito, ¿ya, chicos? ¿De mía se salió? ¿Ya? ¿Lo unieron así como yo? Es que lo tenemos así como ya yo lo tengo, también les he pedido papel periódico. Con este papel periódico vamos a hacer lo siguiente. Mi tijera. Vamos a cortar el papel periódico de esta manera, miren. Aquí no hay una forma que cuadradito, que nada, ni círculo, ni triángulo, de cualquier forma. Aquí vamos a cortar de la siguiente forma, miren, chicos. Aquí no hay un orden, no hay una regla. Lo vamos a cortar así. De cómo nos salga, lo importante es que nos salgan retazos de periódico no muy grandes. ¿Ya? Miren. Miss, ¿cómo lo cortamos? De cualquier manera, no hay una regla para esto. Por eso, por ejemplo, yo he cortado unas tiras, no tiene, mírenme, toda deforme, no importa aquí. Y lo cortan, lo importante es que una queden. Tira. Ajá. Lo importante es que queden. Tiene forma, ¿no? Ajá. Lo importante es que queden unos retazos pequeños para poderlos trabajar. Ni tan pequeños tampoco, no muy pequeñitos, ¿ya? Miren, más o menos tiene que quedarles así. Así como lo ven aquí. ¿Ya? Ahí. De esto es regular.
porque solamente hoy voy a explicarles cómo vamos a hacer. Este trabajo por lo menos tiene para 3 clases. Lo vamos a ir haciendo por partes. No les voy a poner el video porque algunos niños no lo hacen. Entonces lo vamos a trabajar juntos, ¿ya? Este trabajo va a ir por partes. Vamos a tener 3 clases. ¿Vieron el video donde les recomendé que vayan recolectando sus jabitas de huevo? Las más bonitas que encuentren, vayan guardándolas. Cosa que a la hora que vayamos a realizar nuestro trabajo navideño, no estemos corriendo buscando, sino ya tenemos, les dije, de 4 a 5 jabitas de huevo. Las que estén más bonitas, esas las van guardando, ya las tienen ustedes listas, ¿ya? Porque muchas veces en el momento se les pide y a veces es difícil, yo les comprendo también, ¿ya? Entonces ya, una vez que yo tengo esto, les he pedido goma. Y lo que no me olvidé de pedirles ahí fue un poquito de agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este es un depósito, pueden ver un vasito. Yo este, por ejemplo, tengo este depósito de goma que ya estaba vacío. Voy a poner mi goma y lo voy a... La goma no es tan aguadita y le voy a poner un poquitito nada más de agua, no mucho. No mucho, un poquitito de agua. ¿Para qué? Para soltar un poco la goma, porque si no va a quedar muy espeso. Entonces, con un poquitito de agua, bien poquito, lo voy a mezclar. Lo voy a mezclar de tal manera que mi cola se quede un poco floja, miren. Miren. Porque la goma en sí es un poquito espesa. Con agüita la voy a disolver un poco, ¿ya? También les he pedido una botella de plástico descartable, ¿no es cierto? Sí. Ya. Esta botella la vamos a cortar. Miren. Profesora, nada más tengo una botella de 3 litros. ¿No tienes? No, no tengo una botella de litro y medio. ¿Tu botellita descartable? Nada más tengo 3 litros. No vamos a usar el pico, solamente vamos a usar una parte de la botella. Miren. Esta parte. ¿Esta está bien? Sí, está muy bien esa. Vamos a utilizar una parte de la botella, más o menos es un promedio de... A ver, más o menos es un promedio de... De 10 centímetros, de 10 centímetros de la botella. ¿Ya? A ver. Una vez que tengo mi botellita, la voy a cortar. No voy a hacer también unos cortes separados, pero sin llegar hasta el final, solamente más o menos calculando 1 centímetro antes de llegar al final. ¿Ya? Sin cortarlo todo, solamente calculando hasta casi 1 centímetro. ¿Y qué voy a hacer? Lo voy a abrir un poco, miren, ¿ve? Bien delgadita es esta botella. De repente ustedes pueden... pedir una botellita más. Mi, sí, tamaño de estrella.
¿Es una botella de litro y medio o puede ser una más pequeña? No importa. ¿Ya? Ok. Pero más o menos el alto de lo que tienen que cortar es un promedio de 10 centímetros. Van a hacer esto, miren. Lo vamos a abrir de esta manera, que me quede así como si fuera una flor. ¿Lo ven? Ya, y con la cinta Mackenstein vamos a unir de esta manera, miren. No pegándolo, solamente tratando de así. Primero por la parte de adentro, todo así. Está medio... Ahí. Por partes lo van haciendo, ¿ya? Así. ¿Está Elise en clase? Ahí estás, Elisa. Yo creía que no habías entrado a clase. ¿Ya? Miren, lo van a ir haciendo de esta manera, poco a poco. Y después lo van a hacer del otro lado. ¿Para qué? Para que ya no se me vuelva a cerrar. Primero, todo así. Argentino, ¿dónde está Argentino? No lo veo, veo su cámara nada más. Argentino, no te veo. Bueno. Acá estoy, Miss. Ahí estás. ¿Estás trabajando, Argentino? Argentino, ¿lograste hacer tu segundo proyecto de origami? Sí. Ya. Y recuerden que hasta el día de hoy tienen para colgar su proyecto en la plataforma. No se vayan a olvidar. Ya. Miren, ve. Miren cómo yo lo voy pegando de esta manera. En realidad me conseguí una botella que es bien aguadita. De repente ustedes tienen la suerte de conseguir algo más durito. Miren, ve, así lo van a ir pegando para que no se vuelva a cerrar. Primero lo hago por la parte interna y después lo pongo de esta manera y lo voy... Como una faldita. Como una faldita, así. Y le vamos poniendo la cinta. Pero tiene que ser grueso su... ¿La cinta?
No, el cortado. Sí, gruesito, más o menos un promedio de 3 centímetros, no tan pegadito, un promedio de 3 centímetros. Ok. Ya. Por ahí la Miss Angie ya estará trabajando también, haciendo su jarrón. Porque también es mi alumna, la Miss Angie. ¿No está la Miss Angie por ahí? Miren, chicos, sobre todo la parte de los filos, esto tiene que quedar bien cubierto con la cinta, ¿ya? Porque esa va a ser como una base para después ahí pegar nuestro papel periódico, ¿ya? Miren cómo yo lo estoy haciendo, ¿ya? En la parte donde estamos abriendo, ahí tienen que ponerle cinta, miren, en esa parte, ¿ya? De ambos lados. Me quedan 10 minutos, nos volvemos a conectar, ya si se me corta. Mis buenos días, yo recién no sabía que hoy día iba a haber clases vivo con usted. Pero les he pedido, ¿tienes tus materiales? Mis, ayer he bajado y no los porque todas las 10 cerradas. Ah, ya. Bueno, de todas maneras, mira, y estoy grabándolo la clase para colgarlo, ¿ya? Como tienen una semana, lo puedes realizar en el transcurso de los días. ¿Ya? Si gustas, te quedas ahorita para que lo puedas ver cómo trabajamos, pero de todas maneras voy a colgar porque estoy grabándole la clase, porque hay veces niños que no pueden ingresar por motivos por el internet, por muchas cosas a veces que pueden pasar, pero ya estoy tomando la previsión de grabarlo para que no se lo pierdan después. ¿Ya? Miren, chicos, una vez que yo ya lo tengo así, no es necesario cubrirlo todo, sino de tal manera de que no, sobre lo más importante son todo el borde, miren cómo yo ya me queda. Una vez que yo ya lo tengo así, miren lo que voy a hacer. Ya. Una vez que lo tengo así, ¿qué voy a hacer? Lo voy a poner aquí encima. ¿Sí ven? ¿Lo logran ver? A ver. ¿Sí lo logran ver ahí, no es cierto?
Respóndanme, chicos, para saber si lo pueden ver. Si ¿Sí lo ven, sí, ¿no? Sí, ya. Sí, mi, lo puedo ver. No lo puedo ver, Miss. Lo veo medio cortado. Ya, si no lo puedes ver, espera el video porque de repente es el internet. ¿Ya? Miren, entonces, pero escucha lo que estoy diciendo, de repente con eso te puedes ayudar, Nehemías. Nehemías es, ¿no? Sí, mi. Ya, mira, Nehemías. Lo ponemos encima y lo uno también a mi globo con la cinta. Lo vamos a unir al globo con la cinta, sí. ¿Ya? ¿Todos estamos ahí? Miss, ¿el globo tiene que ser de esos tamales o más grande? ¿El globo qué? No es... el globo, Miss, tiene que ser normal, más grande, Miss. Normal, normal, no muy grande, no muy grande, porque si lo hacen muy grande se les va a reventar, normal. ¿Miss, así? A ver. Sí, así, así está bien. Yurnela, pero está abierto de los dos lados. A ver, muestra, voltéalo para verlo. Yur, no te veo. Está todo oscuro. Está oscuro, pues. ¿Ustedes me ven a mí? Sí, Miss. Ahí es el internet. Sí, Miss. A veces es falla el internet. La cámara de Yur está oscuro. Ya. Miren, chicos, yo ya les dije que tenía que preparar mi gomita con un poquito de agua y también les he pedido un pincel. Con esto vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a empezar a ponerle goma así a mi globo, todo el globo, pero por partes porque ya saben que se seca rápido. ¿Y qué van a hacer ustedes? Van a irlo cubriendo con el papel. Por eso les decía que no importa la forma. No importa porque, miren. Primero empiezo por la parte del globo para que se me haga un poquito más fácil. Y de ahí tengo que cubrir todo esto. Miss, ¿ese es papel periódico? El papel periódico, sí. Que está cortado por pedacitos. Ahí, así. ¿Ya? Ahí, así, ¿ya? Todo el globito me lo van a cubrir todo con papel periódico. Ingreso de nuevo Yur. Ok.
Ahí se te ve, Yur, ya. A ver, muéstrame tu botellita, Yur, para verla. Ahí ya te veo. Ya. Ya, miren chicos, yo voy a ir poniéndole todo el periódico a mí. Por lo menos de esto, por ejemplo, yo lo visto todo primero con una, ¿cómo dicen? Con una capa de periódico. De ahí lo dejo orear y lo voy a por lo menos unas 5 o 6, y si pueden más, mejor, para que quede gruesito. Porque al final el globito se va a desinflar y nos tiene que quedar esta forma. Y si le hacemos muy poquitas capas de periódico, va a quedar muy aguadito. ¿Ya? Por ejemplo, así. Y si, sí, lo hacen que tienen bastante periódico. Sí, varias capas de periódico. Es por eso que les digo que este proyecto va a demorar por lo menos 3 clases. Y tiene, al momento, la próxima semana que vamos, que ingresamos de nuevo a clases, esto ya tiene que ustedes tenerlo bien seco. ¿Ya? Por eso, hasta aquí nos vamos a quedar, conmigo hasta aquí hoy día, pero ustedes, una vez que se ya yo me vaya, que salga de la clase, ustedes tienen que continuar poniéndole su periódico. Todo bien. Varias capas de periódico tienen que ponerle, ¿ya? Miss, yo el lunes voy a bajar para comprar los materiales. Muy bien, muy bien. Y tienes bastante tiempo para hacerlo. ¿Ya? Sí, miss. Y son materiales que en realidad, el periódico de repente lo puedes conseguir, pero son, el resto son materiales que tienes en casa. La cinta, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Tú me has pedido un material de individual? ¿Individual? Para que pongan abajo, para que no se les ensucie la mesa. Porque imagínense, ustedes van a trabajar.